Mis amigos, les quiero presentar mi Mitsubishi Eclipse del año 97, que bueno, es mi proyecto personal que voy a empezar a reparar de ahora en adelante. Es un Eclipse del 97 con motor 420A y transmisión estándar. La verdad es que todo el frente se lo quise meter nuevo por, no sé, ideas mías. Es por eso que ahorita no tiene instalado ni los faros, ni la defensa, ni el fender de aquel lado. Y el fender de este lado, pues también lo voy a estar cambiando. Pero en cuestiones de carrocería, el carro la verdad es que se encuentra en excelente estado. No tiene choques, no tiene muchos detalles. Es una versión del Eclipse GS, así que tiene quemacocos, tiene discos traseros. Los discos de adelante, bueno, se los voy a estar consiguiendo nuevecitos, porque esto se los desinstalé porque me di cuenta de que los discos estaban fracturados y por eso mejor se los desinstalé, porque pues no tenía caso a que los estuviera guardando. Bueno, el polarizado se lo voy a estar removiendo, como bien pues tiene un pésimo trabajo. De aquí se nota que está todo arrugado y se nota que ya se empezó a caer solo. La verdad es que a mí me parece que está en excelente estado físico como para que valga la pena restaurar este auto. Tal vez no se note, pero hace 3 años que agarré este carro, le metí el parabrisas y se supone que está nuevecito, aunque esté todo sucio. De hecho, por aquí tiene marcas como de algún tape que le ponen cuando lo acaban de fijar. ¿Qué les parece si vemos un poquito el área del motor? Bueno, mis amigos, aquí tenemos lo que sería el engine bay. Uno de los primeros pasos que quiero estar haciendo antes de reparar el motor y de montar su transmisión y que el carro quede funcional es mandarlo a un taller de pintura para que me lo pinten desde el todo, desde el engine bay, que quede súper limpio. Entonces, de los primeros pasos que voy a estar haciendo va a ser tratar de desinstalar todo lo que sea posible para el momento de que esté en el taller de pintura. Bueno, sea más fácil que lo pinten desde aquí. La verdad es que mucha gente me ha dicho que de aquí no hacía falta que lo pinte, que no sea exagerado, pero pues la verdad es que es un gusto personal que me quiero dar. Quiero saber que está todo desde el principio bien hecho y no tener que quitar motor y volverlo a hacer, porque pues ya tiene el auto sus 3 años guardadito. Y pues ahorita que lo voy a empezar a arreglar, pues quiero que valga la pena, quiero que sea algo que me guste bastante a mí. Como pueden ver, pues el bastidor no tiene nada de choques. Podemos notar que es original de un motor 420A y que venía equipado con un sistema de ABS. De hecho, es esta caja que tenemos aquí. La verdad es que el ABS en un motor 420A es algo muy poco visto. Entonces, no me había tocado desinstalar un arnés de un Eclipse que tenga ABS. Entonces, esto pues, a ver si no batallo. Voy a tratar de estarlo desinstalando, pero de que quede todo enterito. Aparte de que también quiero limpiar todos los conectores. Quiero volver a cambiar el tape, ponerle tape nuevecito. Todos los soportes de motor también van a estar siendo cambiados. El arnés de este auto, bueno, yo ya lo había revisado y no tiene nada de cortes, y es algo que me gustó bastante, porque ver eso en estos años para estos modelos, bueno, es algo muy poco común. El sistema de cruise control, bueno, voy a estar tratando de restaurarlo, aunque cuando lo agarré pues ya le faltaban piezas, pero pues voy a tratar de dejarlo funcionar y de no estar eliminando ningún sistema original que tenga el auto. Entonces vamos a dar un vistazo al interior.
Bueno, mis amigos, este sería el Eclipse desde su interior. Como podemos notar, bueno, tiene unos asientos de piel reclinables y ajustables que la verdad están bastante cómodos y a mí me gustan bastante. Tienen sus detalles, están un poco rotos, pero veré la manera de tratar de restaurar el interior también. Si bien, pues, la verdad los asientos no los quiero cambiar, voy a ver si los puedo tapizar en pues algún material que sea parecido al que tiene original. La verdad es que algunas cosas del interior yo ya se las empecé a remover, es por eso que le ven un poco desarmado. La verdad es que me gustó bastante este auto, que en muchos aspectos está muy conservado. Por ejemplo, el arnés del estéreo. Bueno, yo voy a estar tratando de utilizar también un adaptador para no realizar ningún corte aquí. Bueno, es un interior que ya tiene más de 20 años, así que pues no vamos a ponernos exigentes. Obviamente pues ha estado expuesto al sol y su tablero, bueno, ya se empezó a cuartear. Pero como podemos ver, pues su bolsa de aire no está en muy mal estado, está pues pasable, porque estos tienden a levantarse mucho de aquí. Si abrimos la guantera, la verdad es que yo no lo puse aquí, pero aquí está el manual de usuario original. Bueno, aquí le quité el panel de la puerta porque la manivela no estaba abriendo muy bien y pues me quedé reparando eso. Lo desinstalé, ya no se lo he instalado, pero aquí lo tengo atrás. Bueno, por ahí está atrás la tapadera de aquí. No sé, pues ya en estos días o tal vez ya después de que lo pinten, se lo voy a estar regresando de nuevo para que se vea todo súper bonito. Bueno, de este lado, cuando compré el auto, tenía una, como no funcionaba ni su motor ni su transmisión. Bueno, tenía una alarma original, por eso están pelados los cables de aquí, porque removí una alarma que tenía, de la cual no me dieron el control, y la verdad es que no quise batallar. La verdad es que el tapete también está en muy buenas condiciones, a mí me gustó bastante. Esta parte la removí porque bueno, la alarma estaba por abajo y pues no sé, ya hasta que esté instalado el motor voy a ver si no batallo con algún cable que se haya quedado mal o no sé. Aunque lo que haré, yo creo que lo voy a cortar y voy a poner termofit, lo voy a soldar para que quede todo súper bien, o sacar una línea si es que voy a estar instalando una segunda alarma. Bueno, la verdad es que de atrás pues no hay mucho que ver, pues es el interior de piel. Vamos a abrir la cajuela. Tiene algo que me gusta bastante, y es que sus pistones hidráulicos todavía funcionan. Me gustó bastante ese detalle. Bueno, yo sé que se pueden comprar nuevos y sé que funcionen, pero el hecho de que venga de serie original y todavía funcione, pues la verdad me gustó bastante. Aparte que es una lanita extra que me voy a ahorrar. Bueno, mis amigos, aquí les tengo algunos de los avances que quiero empezar a instalar en el auto. Aquí tengo su defensa nuevecita, para que ya me llegó. Le compré unas llantas nuevecitas también. Voy a estar viendo a ver si ahorita más tarde puedo ir a que las monten a unos rines que a mí me encantan bastante. Así es, son los rines de un Mitsubishi Eclipse GST en color cromo. Créanme que yo sé que hay mucha gente que de plano no le gusta nada el cromo, pero tuve la suerte de encontrarme estos rines cromo que están en excelentísimo estado. La mayoría están súper bonitos. También tengo sus tapitas por ahí guardadas. La verdad es que a mí tampoco no me gusta mucho el cromo en los rines, pero en esta versión no sé por qué me encantan bastante. Bueno, como quise empezar bien el proyecto, a lo mejor sea una tontería para muchos, pero quise conseguirle sus tuercas originales. Son genuinas de Mitsubishi. No estoy muy seguro de si son exactamente las que venían en el Mitsubishi Eclipse. Yo pienso que no son exactamente las mismas. Pero sí se van a moldar perfectamente al rin, aparte de que son cromaditas y a mí me gustan bastante. Mandé comprar lo suficiente para instalar 4 tuercas en cada rin, y aparte también compré estos seguros, que para mí la verdad ya no son un lujo, es algo muy necesario. Bueno, a mí ya me
robaron una vez un auto que era un Eclipse, y lo primero que le quitaron fueron los rines, y ya con esto, pues tal vez si no va a detener que se lo roben, pues al menos que batallen los cabrones. Amigos, aquí podemos ver una de las partes que más sexy se me hacen del Mitsubishi Eclipse 10, su enorme trasero. La verdad es que se me hace bastante sexy, siempre me ha gustado mucho el auto de su parte de atrás. Como pueden ver, tiene sus logotipos de GS y de Mitsubishi, y voy a estar tratando de conseguirlos. Se me hace que eso todavía los puedo conseguir originales, para que cuando el auto sea todo pintado, volverle a poner sus emblemas. El alerón que está en esta parte es el original y es el más común, y créanme que el alerón de cola de pato o de GST me gusta bastante, pero no creo podérselo estar instalando. A mí me gusta mucho la originalidad del Mitsubishi Eclipse, y voy a estar dejando el alerón bajo. La verdad es que el motor que voy instalando también va a ser un motor original, sin nada de potencialización, ni extras, ni turbo, ni nada de eso. Quiero que sea un auto de diario, quiero que sea un auto cómodo de manejar. Bueno, amigos, aquí debajo del asiento del copiloto podremos notar que algunos Eclipses traen un cuadro. Este cuadro es un amplificador para el sistema de sonido Infinity que venían algunos Eclipses, y también vienen equipados con una caja de discos. Bueno, esta es la caja de discos de atrás, pues obviamente yo jamás lo he usado, y que yo tenga entendido nada más funciona con el estéreo original de Mitsubishi. Obviamente pues en esos tiempos pues lo que se usaba eran los CDs. Yo tengo un amigo que lo tenía funcionando, y que yo recuerde me dijo que únicamente agarraba puro disco original.
Bueno, yo ahorita que iba a cambiar los rines me encontré con este problemita. Y es que eso es algo que ya me había pasado antes con este tipo de tuercas. Y es que por dentro se oxidan. Y ahorita con esto no hay bronca, lo puedes quitar. Pero se oxidan por dentro y se desbocinan hasta que quedan como este. Y este ya me la pelé, no lo puedo quitar. Entonces, pues ahorita voy a ver cómo le hago para poderlo quitar y cambiar los rines, poner las tuercas originales y los birlos de seguridad que compré. Bueno, mis amigos, aquí les muestro la perra tuerca que ya traté de ser razonable con ella. Pero no la puedo desinstalar, está bien pegada. Entonces creo que la única solución, bueno, tengo una perra suerte. Bueno, mis amigos, tengo la suerte de que no está instalada la flecha. Entonces voy a ver si puedo desinstalar esos cuatro tornillos que son los que detienen la masa. A ver si se alcanza a ver. Ok, esos cuatro tornillos que están alrededor de donde va el balero, bueno, son los que detienen la masa. Entonces voy a ver si los puedo desinstalar para empujar el balero hacia afuera y que salga la llanta. Y pues ni pedo, no sé, a ver si lo puedo quitar y ahorita les muestro a ver si ya salió el perro ring. Bueno, perro, ya se armó este rollo. Ahora pues a ver si con esta madre afuera le podemos meter el pulidor aquí, güey, para quitar ese birlo, a ver qué rollo, güey. Y ya que quede chido, güey. Bueno, mis amigos, y así llegamos al final del video. Voy a estar haciendo un recuento de las cosas que hice. Bueno, fue comprarle unas llantas nuevecitas y llevarlas a instalar a una desponchadora donde tenía una máquina que supuestamente es para tratar de casi no tocar el rin para que ese no se raye. Se le instalaron sus discos nuevecitos. Hay que fijarse que algunas llantas tienen una flecha. Por ejemplo, esta me indica hacia dónde debe ser la rotación de la llanta. Esto desde la desponchadora ya se tenía contemplado y se instalaron la rotación correcta para estas llantas, que esté hacia este lado, hacia enfrente, y las del otro lado, pues obviamente va a estar la llanta con la cara volteada para que gire en el sentido correcto. ¿Para qué es esto? Bueno, por el diseño que traen. Cuando hace contacto con agua, bueno, funciona como una bomba de agua que expulsa hacia el exterior para que la llanta tenga más contacto el mayor tiempo posible con el pavimento. Hay llantas que no tienen la rotación, entonces en ese caso tiene un diseño que no importa la dirección en la que esté girando la llanta, está bien. Ya le di su lavadita al auto y la verdad es que cambió bastante, me gusta mucho cómo se ve. Bueno, esta es la llanta que tenía la tuerca barrida, así que le tuve que quitar su tuerca y dejé las demás cuatro para poderlo instalar. Pero como voy a estar cambiando las masas que ya vienen con los cinco birlos, por eso no me preocupé en meterle este birlo nuevo. Ahí, como podemos ver, pues la suspensión se ve que ya están dañados los amortiguadores, que están chorreados en aceite. Y vi este detallito que trae, es como un choquecito. Yo pensé que no tenía choques, pero ya estoy viendo que sí tiene este, aunque está muy ligero. Pues sí tiene sus detallillos. Los fenders, wey, o las salpicaderas, pues no me han llegado esas, así que voy a tener que estarlas consiguiendo por mi cuenta. Por eso tengo ahorita detenido el carro y por eso no lo he ingresado todavía al taller de pintura. Bueno, amigos, también podemos ver que por el área del engine bay también ya se le dio una lavada y se desinstaló el compresor. El compresor, bueno, nada más se desinstaló esta parte porque una persona especializada vino a realizar la descarga del sistema. Todavía tenía carga, por lo que sé que el sistema de aire acondicionado todavía funciona. Entonces
Bueno, este tipo de mangueras, cuando están cargadas, no nada más es desconectarlas y ya, porque el gas freón puede ser contaminante si se libera nada más al medio ambiente. Hay que tratar de hacerlo de la mejor manera y que una persona especializada sea la que se encargue de hacer esto. Entonces, compré unas cajas de plástico también, donde voy a estar guardando todo lo que desinstale de aquí. Voy a tratar de darle una lavada también. Bueno, mis amigos de Semeros, muchas gracias por haber llegado al final de este video. No olviden que para estar apoyando el canal no hay nada mejor que pueden hacer como estar dejando su like y suscribirse si es que todavía no lo han hecho. Ya nos estaremos viendo en unas semanitas más con un nuevo video para ver cuáles son los avances de este bebé. Yo soy su amigo Del y les envío un saludo. Cuídense y échenle todos los kilos a sus proyectos, que nosotros ya nos estaremos viendo muy pronto en otro video más. Hasta la vista. Chao.